Buenas tardes, profe. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Veo que ya ingresaron bastantes. Ya vamos a comenzar. Bueno, pues mientras tanto, mientras se incorporan demás, es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, ¿verdad? En la primera clase del año. Y bueno, pues es un placer compartir. Me da alegría de que ustedes estén con ese entusiasmo, ¿verdad? Que se requiere. Bueno, vamos a dar unos 2 minutos para que acaben de ingresar los que no lo han hecho todavía, para comenzar ya formalmente. Tenemos poquitos todavía. Menos del 50%. Muy bien, poco a poco vamos a ir llegando al número. Se espera que siempre pues se conecten todos y todas. Estamos haciendo un breve espacio para que se conecten, pero en un minuto iniciaremos porque no podemos esperar, porque tenemos hora de inicio y hora de finalización.
Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Pues bien, ahora sí, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente, ¿verdad?, a esta clase, la primera del año, como lo acabo de decir. Y pues, repito, es un gusto para mí compartir con ustedes, estar acá nuevamente en esta modalidad, aunque sea virtual, pero ahí estamos, ¿verdad?, con todo el entusiasmo de siempre. Espero que ustedes pues, se encuentren muy bien, que la hayan pasado bien esta mañana y bueno, pues que tengan los ánimos también a la altura. Bueno, pues hoy, que es la primera clase, vamos a comenzar así con algunas generalidades y pues precisamente solo déjenme compartir la información ya de para entrar en detalle en los temas de hoy. Así que, pues tenemos, ¿verdad? Aquí. Y bueno, pues, primero que nada, les quiero presentar el tema general, que es todo el año, educación plástica y visual. Luego tenemos la agenda, que las quiero mostrar primero, y eso es lo que vamos a ir haciendo este día. Bueno, solo déjenme admitir a otros que se han incorporado para continuar después. Están ingresando. Muy bien, ya vamos a un número. Bueno, pues esto siempre es así. Todavía hay gente ingresando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bienvenidos y bienvenidos. Bueno, pues vamos a admitirlos a todos para que todos pues, estén presentes en el desarrollo del contenido. Bueno, hemos aumentado el número, pero todavía apenas se ha pasado un poco del 50%. Pero vamos a comenzar porque no nos alcanza el tiempo. Muy bien, jóvenes. Así que seguimos, ¿verdad? Bueno, les decía que ahí teníamos la agenda y primero que nada introducción es lo que ya estamos haciendo, luego la reflexión, generalidades, el tema de la clase, proyecto, pues en este caso ya les voy a explicar, desarrollo y actividad. Bueno, pues en cuanto a la reflexión, pues solamente mencionar el tema de la amistad, el valor de la amistad y bueno, tal vez así brevemente relacionar un poco
sobre lo importante que es tener amigos y amigas. Hay muchas expresiones que se pueden decir, muchas frases sobre la amistad. Estamos en la semana, en el mes de la amistad. Y bueno, pues en estos días vamos a poner en práctica esa amistad entre compañeros, compañeras. Bueno, en cuanto a las generalidades, así brevemente comentarles sobre la plataforma del colegio. Bueno, no en sí la plataforma del colegio, no es que vamos a estar usando para plástica la plataforma del colegio. Y pues, de momento hay tres secciones. Hola. Tres secciones que están habilitadas, ¿verdad? Es decir, vamos a estar haciendo uso de ellas. La primera, que solo tiene información de entrada, que es la sección de, pues, descripción del curso. Luego hay otra que se llama documento. En esa sección documento voy a estar poniendo las guías de cada clase o guías de cada semana. Las guías tienen la información, la misma información que vamos a estar viendo aquí en la clase en Zoom. Lo único que, pues, ustedes en las clases así en vivo, yo puedo darles explicaciones detalladas, y en la formación en la guía solo para que tengan la información ahí en el documento. Y pues los enlaces a esta reunión estarán, o bueno, están en una sección que se llama enlaces. Bueno, como ustedes ya fijaron, se está utilizando el método de enviarles un día antes un documento con los enlaces a las clases del siguiente día. Pero les informo para que ustedes, pues, por cualquier razón, pues sepan que también están ahí, ¿verdad? Ustedes entran a la plataforma del colegio y se encuentran con la guía, en la sección de documentos, y con los enlaces a estas clases en la sección enlace. Bueno, el otro detallito es unas recomendaciones, ¿verdad? Como hacer lo posible de estar puntual en las clases para no perderse ninguna información, o sea, para aprovechar de principio a fin el contenido. Y bueno, pues también la forma de evaluación, cómo vamos a evaluar, cómo voy a evaluar. La forma de evaluar va a ser bastante similar como lo hacíamos en las clases presenciales, que evaluaba cada clase. Cada clase usted participa y ahí se le va evaluando, ¿verdad? Y luego la suma de esas clases, esas evaluaciones, usted va a ir adquiriendo su nota. Bueno, pues en cuanto al tema, el tema general, ya les dije, educación visual del curso. Luego tenemos un tema así, pues, menos general, que es arte y comunicación. Pero el tema así específico del grado es la imagen visual. Así que, por mencionarlo, ¿verdad? El tema. Y luego el proyecto, aquí el proyecto se refiere a lo que ustedes van a lograr, que van a hacer y lograr, porque ahí son dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, van a conocer qué es imagen visual, y por qué no decir, van a aprender cómo crear una imagen visual. Y también van a conocer y aprender a hacer un dibujo en proporción. Eso es lo que nos estamos proyectando, por eso aquí mencioné el proyecto, ¿verdad? Y luego el desarrollo, que voy a pasar ya a eso. Y la actividad, se los digo al final. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Bien, ahí tenemos la unidad 1. Estamos iniciando la unidad 1. Y pues, de unidad 1 lo que vamos a ver es lo que les decía, arte y comunicación. Bueno, pues. ¿Dónde va a enviar las guías? ¿Perdón? Las guías, entonces.
La guía, que es la misma, contiene la misma información que estoy dando, las he subido a la plataforma del colegio. Entra usted en el curso de plástica y luego en la sección documento, hay un icono ahí que dice documento, ahí estará la guía. Gracias. Pero por ahorita, como usted está aquí en la clase, pues no es necesario que tenga la guía a la mano, porque la guía es para que usted conozca la información así, pues, en forma de documento también. Bueno, continuamos. Ahora sí, vamos entrando ya en, poco a poco en detalle, ¿verdad? Vamos de lo general al detalle. Hemos comenzado con el tema del curso, que es educación plástica y visual. Por estar iniciando año, pues siempre comienzo con eso. Luego, el tema más específico que ya incluye los 5 grados, pues arte y comunicación, pero poco a poco vamos llegando. Ahorita, de momento vamos a ir viendo qué es arte. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Que el arte se dice que se realiza de diferentes maneras. Visual, sonora, escrita, oral y mixta, en algunos casos mixta. Esto ya lo hemos mencionado años anteriores, pero es bueno que lo recordemos para que lo retengamos. Es mixta cuando las anteriores se mezclan o se usan a la vez. Por ejemplo, en el cine, en una película van todas las formas incluidas. Si decimos solo visual, entonces solo aquellas que las percibimos con la vista, ¿verdad? O que se realizan para ser percibidas con la vista. Pero bueno, ¿qué más? El arte también, en síntesis, el arte incluye o se caracteriza por expresión estética y deleite. Eso es así en esencia el arte, ¿verdad? Expresa, genera belleza y deleita. Veamos entonces ahora el otro componente, que es comunicación visual. Y pues, en este caso, también vamos a definir algo, ¿verdad?, de la comunicación visual. Y tenemos que dice que es sistema universal que utiliza diferentes medios de transmisión de mensajes a través de imágenes visuales. Bueno, pues, esto pues tal vez nos recuerda que el tema de la comunicación se aborda en otras áreas como en lengua, por ejemplo, pero aquí nos vamos a enfocar en la comunicación visual, el punto de vista visual, que no es más que cuando recibimos comunicación a través de medios visuales como pintura, fotografía, escultura, bueno, y podemos seguir mencionando otra lista. Y pues también mencionamos que en la comunicación visual hay 3 componentes que hacen posible o que siempre van juntos para que el proceso de comunicación visual se dé, y es el lenguaje, la imagen y el mensaje. Entonces, el lenguaje es el medio, la imagen son los signos o los dibujos o cualquier elemento que caracterice al lenguaje, y el por último el mensaje, lo que nos comunica, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vamos. Ahorita pues estoy haciendo una exposición así. Y después les voy a dar espacio para que hagamos preguntas, comentarios, y también les voy a explicar el ejercicio que vamos a hacer. Y ahora vamos a entrar ya en detalle de grado. Ahora sí ya vamos en detalle de grado. Lo anterior era una generalidad para retroalimentar lo que hemos visto años anteriores. Así que de la imagen visual, mencionamos, bueno, algo del concepto
Y pues tal como dice acá, bueno, ¿qué es una imagen visual? Una imagen visual representa objetos reales o imaginarios que poseen un valor expresivo, ya que sus elementos o signos figurativos tienen un significante y un significado. El significante es el aspecto visual, el significado es la idea que evoca. Bueno, esto también, pues, esto no es propio, no es único de la imagen visual, pero es indispensable porque como es una imagen visual, tiene estas características y nosotros lo debemos de manejar y entender porque también en algún momento lo vamos a interpretar y por qué no a crear una imagen, ¿verdad? Entonces, la imagen visual dice que sus elementos figurativos que pueden ser, en el caso de una pintura, las figuras, los colores y ese conjunto de figuras hacen composición y así podemos ir mencionando otras imágenes visuales como las imágenes en el teatro, en el cómic, bueno, por decir algo. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar de la imagen visual? Bien, de imagen visual tenemos diferentes, por ejemplo, la imagen arquitectónica. Tenemos también la imagen pictórica, la imagen escultórica, la imagen de cómic y también, ¿por qué no?, la imagen de la naturaleza. Bueno, estos son solamente ejemplos, pero hay muchas más imágenes visuales. Hablamos siempre de imagen visual. Así que vamos a empezar a ver en detalle, o sea, más en detalle, cada una de estas. Así que vamos a empezar con la de la naturaleza antes de seguir con la arquitectura. Bueno, imagen de la naturaleza. Si se dan cuenta, la naturaleza es el primer lenguaje que ha existido porque cuando nosotros nacimos la naturaleza ya existía y ya nos brindaba imágenes y mensajes. Así que lo vamos a mencionar para, no, o sea, para tomarlo en cuenta. Y al mismo tiempo que nos sirve de base, a muchos artistas les sirve de base para inspirarse. Pues bien, simplemente, ¿verdad? La naturaleza también tiene sus propias imágenes visuales, con signos figurativos que poseen significante y significado. Bueno, aquí también, ¿verdad?, se menciona, porque en cada imagen están presentes estos signos figurativos que poseen significante y significado. Y ya dijimos que significante es lo que vemos ahí en la composición, lo que vemos y reconocemos y nos damos cuenta de qué es lo que hay ahí. Y el significado ya es lo que cada persona interpreta, lo que entiende, lo que percibe y que no todos lo hacen de la misma manera. Unos perciben de un modo, otros perciben de otro modo. Pero bueno, veamos una imagen para relacionar con este concepto de la imagen en la naturaleza. Así que tenemos esta imagen. Y pues así rapidito, pues ahí una imagen de la naturaleza y ahí tenemos el significante, como significante tenemos el paisaje, ¿verdad? Con un cielo, con arcoíris y bueno, pues hay unos terrenos allí, cultivos. Pues bien, todos esos elementos forman parte del significante. Ahora, el significado es lo que usted interpreta. Por ejemplo, ¿qué interpretación podemos hacer acá? Bueno, ¿cuándo es que el arco iris se forma? Bueno, pues se forma cuando el sol da en las gotas de agua o una lluvia, o cuando está lloviznando. De manera que el sol lo tenemos a nuestra espalda y entonces podemos ver eso. Entonces, y podemos reflexionar. El significado es lo que también es parte de lo que nosotros reflexionamos, ¿verdad? Bueno, continuamos con
la imagen arquitectónica. Ahora sí, vamos a ir viendo ya algo pues que el ser humano es capaz de crear. Primero, pues, definición de arquitectura, que pues es el arte de proyectar, diseñar y construir edificios o estructuras que encierran espacio. Dichas estructuras están constituidas por distintos elementos que definen su forma y estilo. Bueno, de esto, cuando dice elementos que forman, perdón, que definen su forma y estilo, pues hay una infinidad de elementos, y nosotros vamos a ver algunos en esta ocasión. Y pues, pero hay algo que yo quiero que ustedes siempre tengan presente, que hay un elemento que es característico de la arquitectura por sobre todas otras imágenes o manifestaciones artísticas, y es el espacio, como dice acá, estructuras que encierran espacio. La obra arquitectónica es construida con un fin de encerrar espacios, para tener espacio privado. Y ese espacio, pues, tiene una, según la finalidad del edificio, tiene una función diferente, pero en común es eso, encerrar espacio. Bueno, ¿qué más tenemos o podemos decir sobre la arquitectura? Pues, elementos arquitectónicos técnicos sustentantes. Ya aquí ya vamos entrando más en detalles de la arquitectura, el elemento arquitectónico. Pero bueno, ¿qué son elementos arquitectónicos técnicos sustentantes? Son elementos que sirven de sostén a otros elementos. Como vamos a ver algunos ejemplos, están las columnas, los pilares, los muros, y también tenemos... Bueno, hay otro que no aparece acá, pero es la jamba. Pero sí lo vamos a ver en algunas imágenes. Bueno, columnas, pilares, muros y jambas. Bueno, ¿qué es cada uno de ellos? Bueno, pues vamos a describirlo. Bueno, ahí apareció la jamba. Bueno, tenemos entonces el dintel, bueno, las columnas, y pues algo de la definición de la columna, que es un elemento vertical de forma cilíndrica, compuesto por base, fuste y capitel. Bueno, ejemplos de columnas. Aquí a la izquierda tenemos una columna en grande, que es la generalidad, que dice que está compuesta por base, fuste, capitel. Aquí arriba tenemos el capitel, toda esta parte desde la base hasta el capitel es el fuste, y la parte inferior es la base. Bueno, se le llama basa, no base, sino basa. Bueno, y ahí pues tenemos diferentes columnas, diferentes tipos de columnas a escoger. Todas estas son ejemplos de las que se han utilizado a lo largo de la historia de la arquitectura. Algunas, pues, algunas son ya pues más recientes, como por ejemplo estas. Todas estas ya son como más modernas. Y estas son como las más tradicionales. Y según, o sea, hay diferentes tipos de columnas según han habido estilos. Pues bueno, la característica de la columna es que tiene una forma cilíndrica, a diferencia del capitel, como lo vamos a ver a continuación. Perdón, hablo del pilar, o pilares. Entonces, tenemos la definición de pilar, que es un elemento vertical de carácter poligonal. Tiene la misma función que la columna, pero lo que cambia es que el fuste es poligonal. Puede variar la base y el capitel, pero el fuste es poligonal. Y pues tenemos estos ejemplos, ¿verdad? Como pueden observar. Aunque aquí en este ejemplo, todos, bueno, los tres
Los tres modelos son poligonales, tanto el capitel como la base. Bueno, vayan poniendo mucha atención porque al final van a hacer un ejercicio sobre lo que les he mostrado. Bueno, y ahora pues vamos con los muros. ¿Qué son los muros? Bueno, constituye las paredes, incluyendo los vanos. Así que, pues, muro es la pared, las paredes que son las que encierran los espacios, y luego está el techo, pero el techo no incluye los elementos sustentantes, son otro tipo de elementos. Pero eso, ¿verdad? Estos espacios que forman ventanas son los que se les llama vanos. Como dice acá, el muro incluye los vanos. Los vanos son de las ventanas y las puertas. Bueno, seguimos. Entonces, ahora tenemos las jambas. Y las jambas, definición, elemento vertical que funciona como complemento entre muro y puerta. Y aquí están unos ejemplos. Bueno, en verdad las jambas son estos elementos verticales que están en la puerta. Estos elementos, su función es sostener otro elemento. Este elemento que sostienen se llama dintel, pero el dintel ya pertenece a otro tipo de elemento. Esto pues solo para ver ejemplo, ¿qué son jambas, verdad? Pues bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Las jambas. Ok. Muy bien. Entonces, creo que esto ya es lo último de la descripción de la imagen arquitectónica. Bueno, ahora sí, antes de hacer el ejercicio, necesito que si alguien tiene alguna duda, que lo pregunte, porque como ven, dice que hay que identificar en las siguientes imágenes los elementos sustentantes mencionados. Aunque aquí, solo les quiero aclarar que donde dice sustentantes, pues son los elementos que sirven de sostén, ¿verdad? Como ya lo vimos. Así que antes de pasar al ejercicio y mostrarles las imágenes que van a analizar, si hay alguna pregunta, me gustaría que lo hicieran con el audio porque estoy en la presentación de la pantalla y pues no estoy observando el chat ahorita. No, profe, ninguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Muy bien, entonces vamos a pasar a la práctica. Pues bien, son dos imágenes. Simplemente lo que ustedes van a hacer es escribir en el chat, porque después lo voy a revisar, escribir en el chat, pues lo que usted ha logrado identificar en las imágenes. Eso lo voy a tomar como su participación de esta clase, ¿verdad? Para ir haciendo ya la nota, para los informes de notas que ya luego van a estar, pues, de entregarles. Así que, pues espero que nadie se quede sin participar. Pues bien, la primera imagen es esta. Esta es una réplica del Partenón de Atenas, que se encuentra en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. En verdad, esta es una obra, una réplica, como dice ahí, pero es una réplica exacta de una obra arquitectónica que realizaron en Grecia, pues en la época clásica de Grecia, que hoy en día pues la obra está deteriorada, está en ruina. Pero bueno, esta está más indicada para reconocer los elementos sustentantes. Así que lo que usted va a escribir es si posee columnas o pilares, si posee jambas o no posee, si posee muros o no posee muros,
Entonces usted va a escribir lo que usted ve que posee de los cuatro elementos que mencioné. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Y es que no sé si es en este edificio en el que adentro tienen una estatua de la diosa Atenas, si no me equivoco. Correcto, este es el Partenón. O sería en otro. Ah, pues en este es. Lo que pasa es. Ah, pues tal vez era la duda. Sí, lo que pasa es que, como le dije hace un momentito, este es una réplica del Partenón de Atenas. Este no es el Partenón de Atenas, es una réplica exacta. Entonces, veo que usted, pues, tiene información de esa obra y es correcto lo que usted dice. Y inclusive esta también la tiene, porque es una réplica exacta. Así que. Sí, es que soy muy fan de la mitología griega. Correcto. Sí. Entonces. Es cierto, tiene razón. Es muy conocida esta obra. Bueno, el Partenón de Atenas. Profe, yo solo la conozco por Lore Olympus. Ah, sí, sí. Es que es una. Bueno, hay diferentes formas de cómo conocerla, porque como es muy, muy la mitología griega, pues en la cultura occidental ha tenido una gran relevancia y creo. Yo empecé a conocer la literatura griega porque básicamente un cómic de Webtoon. Ajá, qué bien, sí, sí, todo eso ya. Pues como ven, ahora lo estamos viendo ya precisamente como una obra de arte, ¿verdad? Analizando elementos arquitectónicos en esa obra que ustedes ya conocían. Pues bueno, rápido les voy a mostrar la otra imagen, porque son dos. Y aquí está, ¿verdad? Esta es el claustro de Santa María de la Paz, Roma, Italia. De la Paz, en italiano, ¿verdad? Entonces aquí hay más elementos todavía, o sea, por lo menos hay más elementos visibles. Así que en este caso ustedes van a mencionar si hay columnas, si hay pilares, si hay jambas, y bueno, si hay muros, y pues, o si hay ambos pilares y columnas, porque podría ser. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que escribir, ¿verdad? De las dos. Yo sé que ya lo están haciendo, ahí escriben ustedes. El Partenón de Atenas posee tales elementos. El claustro de Santa María posee tales elementos. No les voy a pedir que indiquen dónde están por cuestiones de tiempo para que les pueda alcanzar el tiempo para escribirlo. Y también porque al cumplirse el tiempo de la clase, yo revisaré el chat para ver quién es. O mejor dicho, haré una toma para registrar su participación. Así que todavía estamos en la clase. Cualquier inquietud, pregunta. Porque luego voy a cerrar la. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si quieren volver a ver la anterior, me dicen. ¿Cómo es la anterior? ¿Quieren ver la anterior? Hay elementos que no se los estoy preguntando, ¿verdad? Estamos solo en los elementos sustentantes. Por así decirlo, los básicos. Sí, los que mencionamos, los que yo les fui explicando a ustedes.
de qué es, cuáles son los elementos sustentantes en arquitectura. Allí mencionamos cuatro elementos, hay varios, pero esos son los más principales. Bueno, pues recuerden, jóvenes, que esta clase se va a subir a su canal de YouTube. Estudiantes que se incorporaron tarde podrán ver la clase en YouTube después. Bueno, pues observemos, todavía tenemos unos 3 minutos para que identifiquen todos los elementos posibles. Y no olviden que siempre vamos a estar trabajando en la plataforma del colegio. Obviamente, los estudiantes que no han ingresado a la clase, pues ya sea por enfermedad o por problemas de conexión, pueden revisar la guía, que la información es la misma, solo que está explicada de otra manera, pero la información está ahí. Y me puede enviar sus comentarios de lo que ha pues, realizado, de lo que ha leído, a mi correo electrónico. El mismo que usaba en el año pasado, por supuesto. Bueno, pues vamos a dejar de compartir ya la pantalla. Pues bien, jóvenes, básicamente este era la primera parte de la unidad 1. Estamos específicamente para octavo en el tema de imagen visual. Y ya observaron, la imagen visual se ubica en un contexto, ¿verdad? Que viene desde lo más general hacia una cantidad de detalles, el arte y comunicación, y bueno, y como dije al inicio, se espera que ustedes tengan claro qué es una imagen visual y cómo crearla también. Pues ya vimos arquitectura, en la siguiente clase vamos a ver otros tipos de imagen visual, y ya con lo que hagamos en la otra clase, ya ustedes serán capaces de crear una imagen. Y pues la tercera clase sería esa, de que ustedes van a crear una imagen visual. En la siguiente clase les voy a adelantar información de lo que van a hacer en la tercera clase. Así que para la tercera clase vayan preparando material para dibujar y colorear o pintar, si usted lo desea. Pues bien. Profe. Sí, dígame. Entonces, en la siguiente clase vamos a tener que determinar más. En la siguiente clase simplemente vamos a ver otras
otros ejemplos de imagen visual. Ahorita solo hemos visto dos ejemplos de la naturaleza y ejemplos de la arquitectura. Pero en la siguiente vamos a ver otros como la pintura, la escultura, el cómic y bueno, pues por mencionar, ¿verdad? Así que... Y después de esa clase de dibujar, sería... Después de la siguiente. Sí. Sí, después de la siguiente van a hacer un dibujo. Van a hacer algo práctico para aplicar lo que hemos visto en las dos anteriores, en esta y en la que sigue. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de la clase, pero igual, si tienen preguntitas, pues háganlas, que estoy todavía unos segundos acá, y de hecho, si alguien todavía me ha escrito y quiere terminarlo, pues hágalo. Voy a dar 2 minutos más. Profe, ¿me puede repetir el nombre de la unidad, por favor? ¿El nombre? Sí. Es la unidad 1. La unidad se titula Arte y Comunicación. Es una unidad así genérica para los 5 grados, pero para octavo es la imagen visual. Con octavo estamos centrándonos en la imagen visual, que de hecho es uno de los 3 componentes de la comunicación visual, ¿verdad? Gracias, profesor. Bueno, pues los que quieran profundizar en esto, pues en esta información, más información, está en la guía que les coloqué en la sección documento de plástica en la plataforma del colegio. Bueno, pues ya he tomado su participación, su asistencia. Creo que con ustedes no va a haber problema con la identificación, porque la mayoría tiene bien claro su sección y nombre, su primer nombre, su primer apellido. Que eso es bien importante porque a veces no se sabe quién es y hay que andarlo buscando en los listados. Bueno, pues jóvenes, si ya escribieron su comentario, pues solo me queda decirles que gracias por estar en la clase, sobre todo a la gente que entró puntual. Y bueno, pues desearles que pasen una bonita tarde. Ya esta es la última clase, no sé si tienen algo diferido, pero igual si ya no tienen nada más, pues aprovechen, descansen para estar listos y listas para mañana. Así que esto sería todo entonces, y se cuidan, ¿verdad? Y pues nos veremos en la próxima. Feliz tarde. Gracias, adiós, profe. Gracias, adiós, profe. Adiós. Adiós. Feliz tarde, gracias. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, adiós, feliz día. Adiós, profe. Gracias, buen día. Adiós, profe. Adiós.